vecinos de la calle Tosal en primer lugar. Y por supuesto, a las amigas y amigos del Partido Popular y de Nuevas Generaciones, de Gandía y de la comarca, muy buenas noches a todos. Hoy estamos aquí compartiendo mesa y mantel por un gran motivo. Podrían haber muchos más, pero sobre todo hoy tenemos que hablar de uno. Podríamos hablar de los 8.000 parados que tiene Gandía. Podríamos hablar de la deuda eterna, del despilfarro, del caos de tráfico, de las plazas de aparcamiento que no hay, o de la inseguridad ciudadana. Pero hoy estamos aquí para decir alto y claro que queremos una calle Tosal peatonal y sin tranvía. Y es que, daros cuenta, es casualidad que en cualquier sitio que vayamos de Gandía, en cualquier barrio, en cualquier calle, en cualquier finca, encontramos a un vecino perjudicado por el gobierno socialista. ¿Y qué os tengo que decir aquí en la calle Tosal? Que tal vez sea la zona de Gandía con más perjudicados por metro cuadrado del alcalde socialista Orengo. Amigas y amigos del Partido Popular, hoy os tengo que hablar muy a mi pesar de la situación dramática que vivimos los jóvenes en nuestra ciudad. De esos 8.000 parados que antes he mencionado, tenemos muchísimos que son jóvenes de nuestra ciudad. Tenemos una tasa de paro juvenil de casi el 50%. Lo que quiere decir que uno de cada dos jóvenes que quiere trabajar en Gandía no puede hacerlo. Uno de cada dos. Hay una cosa que le vamos a decir alto y claro a este hombre que nos está gobernando. Orenguet, no te preocupes, que nos vamos a acordar de ti en las próximas elecciones. Pero, ¿qué podíamos esperar del socialismo que siempre ha traído paro y crisis cuando ha gobernado en España y en Gandía? Ya habéis visto que con el Partido Socialista no hay futuro, no hay esperanza. Y en esta noche de fiesta, una noche de verano, quiero hablaros sobre todo de futuro. Quiero hablaros en positivo, quiero hablaros de una nueva forma de entender la política. Como habéis visto hace nada en el vídeo que os hemos puesto desde Nuevas Generaciones, no paramos ni un minuto. Ha sido un año muy intenso de actividades. Ha sido un año en el que hemos trabajado muy duro para el Partido Popular. Pero nosotros no vamos a cerrar en vacaciones, vamos a continuar al pie del cañón. Ya lo habéis visto, una campaña que vamos a presentar en breve y que hoy ha sido primicia. I love Gandía, nos gusta Gandía. Y lo hacemos para que alguien se entere, para que alguien le quede muy claro que Gandía no es de nadie. Gandía es de todos y cada uno de los ciudadanos que vivimos en ella. Gandía nos une a todos y no solo a ellos. Por eso vamos a reivindicar nuestro orgullo de ser gandiense y nuestro derecho a sentirnos como tal con esta campaña en positivo que vamos a lanzar este verano. Y ahora quiero animaros a todos los jóvenes que no estáis afiliados a Nuevas Generaciones y que estáis hoy aquí presentes. Quiero animaros a que os suméis a un proyecto de ilusión y de compromiso con vuestra ciudad. Un proyecto de una Gandía donde quepamos todos, donde contemos todos, porque vuestro proyecto es el proyecto del Partido Popular. Y por ejemplo aquí, el proyecto para los jóvenes del barrio de Corea, que siempre hemos reivindicado, es que se construya un casal joven, un casal jove, al que Orengo siempre ha hecho caso omiso. Y si os dais cuenta, estamos todo el rato hablando de futuro, del futuro de los jóvenes, porque somos las clases bajas y las clases medias, nuestros pensionistas, quienes estamos pagando los platos rotos y las facturas de Orengo y de Zapatero. Los funcionarios, la tercera edad, ¿os dais cuenta a cuánta gente ha destrozado la vida el señor Zapatero? Un tío que ha sido incapaz de recortar sus propios gastos y ha tenido la desfachatez de recortarle los ingresos a nuestros pensionistas. Como decimos aquí, ni te vergoña ni la conéis. Y mientras el Partido Popular ofrece un futuro mejor a la juventud, ¿sabéis qué ofrece el Partido Socialista a sus juventudes? Enchufes, becas para los hijos de los concejales, para los hijos de sus asesores, que por cierto, aún estamos esperando que se hagan públicas las puntuaciones de las becas del Ayuntamiento. No lo van a hacer porque algo tienen que esconder y lo saben. No tienen la vergüenza de salir y decir por qué siguen enchufando a las juventudes y a sus mayores.
¿Y sabéis lo que nos diferencia de esos socialistas de boquilla? Pues que esta gente que hay aquí, que somos una barbaridad de jóvenes, los de nuevas generaciones somos currantes, tenemos estudiantes, tenemos gente que trabaja para pagar sus estudios y también tenemos muchos parados, porque si algo no tiene juventudes socialistas son parados, todos van enchufados directamente al ayuntamiento. Pero esta gente sabe lo que vale ganarse la vida, sabe lo que cuesta abrirse camino en la vida. Fijaos que somos gran ciudad, eso ya lo sabíamos, pero tenemos un gobierno pequeño, un gobierno minúsculo, incapaz de situar a Gandía donde le corresponde. Pero todas estas cosas y muchas más que vosotros ya conocéis, con todo esto hace que se sume más gente a nuestro proyecto, que se sume más gente a la regeneración democrática de esta ciudad. Y os digo que el cambio en España y también en Gandía va a venir de la mano de esta gente, va a venir de la mano de los jóvenes, porque los jóvenes están con nosotros, con nuestro proyecto, con nuestra forma de ver la vida, porque saben que el Partido Popular es el único que defiende nuestros intereses y porque estamos comprometidos con las personas. Y nuestro objetivo no es únicamente ganar unas elecciones, nuestro objetivo es ganar Gandía para el futuro. Y Arturo, ya lo sabes, para nosotros tú eres un joven más, tu proyecto es nuestro proyecto. Eres conocedor de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de lo que necesitamos. Contigo vamos a ganar los jóvenes, pero sobre todo, y no lo olvidéis, va a ganar Gandía. Y ya os dije que el día que celebrábamos el Congreso que iniciaba esta transición, la transición del Partido Popular hacia una nueva era, hacia una alternativa real de gobierno, pues continuamos en ese camino. Y estamos caminando juntos hacia el objetivo 2011, que cada vez está más cerca. Y por eso hoy quiero deciros a todos vosotros que sois lo más importante que tiene el partido, sois el corazón de nuestro partido, a nuestros afiliados y delante de los jóvenes de Nuevas Generaciones, que estamos preparados para gobernar Gandía y que vamos a ganar las próximas elecciones, porque esto es imparable. Y ya acabo, amigas y amigos, porque se trata del futuro. Juntos somos invencibles. Y ahora que estamos en el Mundial, pues qué mejor comparación que con la selección española. ¿Por qué? Tenemos al mejor equipo, tenemos a la mejor afición, que sois todos vosotros, y tenemos al mejor entrenador, al próximo alcalde de Gandía, Arturo Torró. Muchas gracias y buenas noches. Y ahora...